Magistrada, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente las razones que la traen a optar por un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resultare molestosa, puede abstenerse de responderla. Muchísimas puedes gracias. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, honorables consejeros y honorable consejera. Soy Nancy Salcedo Fernández, jueza presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago. He comparecido aquí ante ustedes por su convocatoria en mi condición de jueza de carrera. Y también me impulsó que 3 instituciones de la sociedad civil me propusieran, entendiendo que tengo los méritos en cuanto a capacidades tanto personales como profesionales. Y aprovecho para agradecer esa propuesta. El objetivo de yo estar aquí ante ustedes es tratando de fortalecer lo que ha sido el sistema de justicia, porque yo tengo 34 años en el Poder Judicial. Inicié en una época, en el 1985, previo yo había sido, pertenecía al Ministerio Público, y eso me conectó al sistema de justicia. Y me interesé mucho por lo que era la justicia y fui juez de paz, suplente. Pero en el 1985 el Senado de la República me designó en el juzgado de paz de trabajo. Solamente habían 2, uno en el distrito y uno en Santiago. En el 87 fui ratificada, pero esa vez quiero decirle, como se está hablando de los cambios que ha habido en la justicia, que a veces no teníamos una resma de papel para pasar una sentencia. Y las sentencias se pasaban en una máquina Olivetti con una cinta que había que comprar muchas veces. Y los jueces teníamos que hacer la sentencia a mano. Y no teníamos carrera, no teníamos escuela de formación. No teníamos un salario digno, no teníamos un presupuesto independiente. Luego, con la reforma de 1994, sí surge la independencia del Poder Judicial Autónomo en cuanto financiero. ¿Qué ocurre en ese espacio de tiempo? Que junto con un grupo de jueces, que la prensa lo tituló los jueces del Cibao, comenzamos a luchar por una nueva justicia. Y es así que en el 97, cuando surge la nueva Suprema Corte de Justicia, comienza un concurso de oposición y soy ratificada en 1998. En el 92, olvidé decir que fui nombrada por el Senado de la República jueza presidente de la Corte de Trabajo, porque en esa época hubo una normativa de lo que eran las leyes laborales. Estábamos trabajando con una ley, la 637, sobre contratos, y teníamos la Organización Internacional del Trabajo encima de nosotros por una queja que hizo el pueblo vecino nuestro ante la OIT. Y de ahí surgió que hubiera una normativa laboral. Entonces fui designada. En el 98 quería decirles que con la nueva Suprema comienza una ley de carrera, la 327, donde establece el escalafón y todo lo que tenga que ver con nosotros. Y soy incorporada a carrera en el 2001. Luego de eso vino lo que se llamaba la escuela en el 1999, la Escuela Nacional de la Judicatura, donde yo fui de la fundadora, fui de la que detecté necesidades de capacitación. Fui docente, preparé muchos reglamentos académicos y participé como directiva junto con el magistrado Subero Isa por 3 años en la escuela. Y una de las necesidades de capacitación fue el asunto ético. Por lo tanto, fui seleccionada por la Suprema dentro de 10 jueces para difundir el Código de Comportamiento
ético judicial, el cual comprende lo que es la columna vertebral del Poder Judicial, que debe tener toda cultura, todo servidor judicial. Luego, otra necesidad fue difundir el sistema de carrera para que los jueces supieran sus derechos, pero también para que asumieran sus deberes. Y en esa tónica me he ido desarrollando, he hecho alguna maestría sobre derechos fundamentales en la universidad de mi alma mater, la Universidad Católica Madre y Maestra, donde también obtuve un título en derechos fundamentales con una doble titularidad con una universidad europea. Y eso para fortalecer nuestra justicia. El tiempo terminó, pero puede utilizar 2 minutos adicionales. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, dentro de lo que he aportado a nuestra Suprema Corte de Justicia, ha sido varias proyectos. He trabajado ahora mismo en el 2016 con lo que fue la Cumbre Nacional Judicial Nacional. Surgieron unas comisiones regionales departamentales para darle seguimiento a lo que es la administración de justicia. Fui elegida por el presidente de la Suprema para coordinar ese seguimiento a mi departamento y pudimos trabajar en lo que se llama el descongestionamiento de la mora y también detectar necesidades. Comenzamos el 2017 y le rendimos cuenta al presidente de la Suprema en enero de este año, donde le dijimos que en Santiago se liquidaron 20.351 expedientes. También he trabajado con la coordinación de un proyecto que tiene que ver con la estandarización de los procesos. ¿Para qué? Para que la sentencia, que es el producto que está esperando el usuario, sea entendible y no se le hable a la gente con muchísimos términos rebuscados. Claro que el juez tiene que cuidar su lenguaje jurídico, pero debe dárselo a entender a quien está esperando esa sentencia. Por lo tanto, hay que ir, esa es la tendencia que hay en el mundo, de que tenemos que eliminar hasta todos esos aforismos latinos y muchas expresiones que el pueblo llano no le llega. En eso estamos trabajando con un grupo de jueces, soy la coordinadora de ese proyecto. Y estoy aquí con mi compromiso social de reafirmar que creo en la justicia, que sí ha cambiado, que sí hemos avanzado, que nos falta mucho, pero hemos cambiado frente a lo que yo le conté, como yo inicié en estos avatares y lo que ofrezco a la Suprema Corte de Justicia en caso de que ustedes eventualmente me puedan elegir es mi honestidad, mi capacidad de trabajo, mi responsabilidad, que es lo que la sociedad dominicana espera en los jueces. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, magistrada. Diputada Castillo. Adivino, presidente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Salcedo Fernández. Buenos días. Jueza presidente de la Corte de Trabajo de Santiago. Bien, yo le voy a hacer una pregunta sobre una denuncia que recientemente hizo el dirigente sindical Pepe Abreu en las intenciones de la modificación del Código de Trabajo. El empresariado dominicano pretende que el domingo sea declarado un día de trabajo como cualquier otro. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cree usted que es posible? ¿Cuáles implicaciones tendría? Bueno, el tema que está en el tapete ahora mismo, antes de responderle a su pregunta, es la reforma del Código de Trabajo. Correctamente. Ahí es que está el asunto. Sabemos que el Código llenó su cometido en 1992. ¿Pero qué ocurre? Decía yo, Serán, un jurista francés, la vida es más ingeniosa que el legislador y que los juristas. Necesariamente el Código de Trabajo hay que cambiarlo. Hay que modificarlo porque ya el tiempo ha sido muy avanzado. ¿Qué pasa con el domingo? Es que hay muchísimas empresas que están trabajando normal los domingos.
Entonces, lo que hay que saber cuál es el valor que se le va a dar ese día feriado. Y el código establece muy claro que debe darse el doble, pagarle el doble, tan sencillo como eso. Entonces, esos son pequeños detalles que ellos no se ponen de acuerdo. Es que el código de 1992, ¿cuál fue la bondad de ese código? Que fue consensuado, fue tripartito, fue el gobierno, la clase empresarial y los sindicatos. Pues eso mismo tienen que hacer ahora, es sentarse. Porque indudablemente los empresarios saben muy bien que los derechos laborales están contenidos en nuestra Constitución, están contenidos en los convenios internacionales que este país ha firmado y ratificado. Por ejemplo, el DERECAFTA, en su cláusula 16, prohíbe toda modificación en contra de los derechos laborales. Pero no solamente eso. Nuestra Constitución dice en su preámbulo que la República Dominicana se siente en el trabajo. O sea, es una importancia que hay sobre eso. Entonces yo llamo a la reflexión, a los sindicatos, a ese dirigente que usted acaba de decir y a todo el empresariado que se sienten porque... Y el empresariado tiene muy buenos asesores, sus juristas que lo asesoran son personas preparadas, que saben cómo es el ordenamiento jurídico laboral y hacia dónde se tiende el mundo, lo que la tecnología ha cambiado muchísimo las empresas se han desmembrado, está el outsourcing, está la terciarización, está que usted busque un servicio en otra empresa. Y entonces todo eso hay que regularlo, porque ya Chile y Argentina lo reguló, ¿por qué nosotros no? Ese mismo punto del auxilio de cesantía, tienen que ponerse a un acuerdo, si es un derecho o eventual, que cuando se aplica. Hay que adecuar lo que se llama el convenio 189 sobre los derechos de la maternidad, porque... ya no son 12, como dice el semanas, son 14. Y ya nosotros lo estamos aplicando. Por ejemplo, la paternidad también no puede darle 2 días a un hombre. Hay que hacerlo de darle un tiempo para la salud del niño y ayuda de la mujer, un cierto tiempo al hombre para que también ayude a la mujer en esa fase tan importante que la llegada de un hijo. Y así sucesivamente... El código necesita alguna reforma, necesariamente. Y en relación al trabajo doméstico, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros ya tenemos el convenio 183, que fue ratificado por el Congreso de la República en el 2013. Ese convenio que surgió de la OIT fue para el trabajo decente de la mujer doméstica, sobre todo la mujer, porque hay hombres también. Y ese convenio es bien delicado el asunto para aplicarse, pero ya se comenzó, le voy a explicar dónde, honorable diputada, porque ya las domésticas entraron a SENASA, entonces ya tienen un seguro y eso lo exige el convenio. También se habla de derechos adquiridos y también se están dando las vacaciones y el salario de Navidad. Ese convenio establece la jornada y también se está estableciendo algunas personas, pero hay que darle hay que ver, ahí se ve la necesidad de cambiar el código, porque entonces la gente dice, no, pero el código no dice, solamente nada más le toca a una trabajadora doméstica, el salario de Navidad, su jornada que debe tener un descanso y las vacaciones si cumplió el año y la proporción, por supuesto. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Porque me tomé el momento para llamar al Ministerio a ver qué está haciendo. Y me dice, bueno, como todavía no está en vigencia el choque que hay con el convenio que tiene ya rango constitucional por el 74 de la Constitución, entonces ellos le están dando a las amas de casa, que generalmente son la que llaman al ministerio y le dicen, dele el preaviso. Y le están dando el preaviso, que dice el Código de Trabajo, conforme a la antigüedad. Hasta ahora esa es
la situación que está pasando con ese convenio y con la doméstica, pero yo entiendo que en un momento dado ya se va a aplicar. Y todos los beneficios que dice el convenio hay que llevarlo a la normativa laboral. Gracias. Por Paliza. En parte la pregunta mía estaba vinculada a la última de la colega Josefa Castillo. Sí. Pero en el caso suyo, por la respuesta que ha dado, entiendo que no ha tenido entonces a bien usted conocer algún caso vinculado a empleada doméstica, porque no es solamente que el ministerio lo apoye, lo estimule o haya difundido mejor los derechos que las trabajadoras son acreedoras en virtud del nuevo tratado, que ya no está nuevo, tiene 5 años, 6. Sí, sí. 6 años. En el caso suyo como jueza, ¿ha tenido o ha conocido casos en donde se ha visto frente a la realidad de tener o no que aplicar el tratado que hemos suscrito en el marco de la OIT? No he tenido casos, solamente los casos que he tenido. Claro que he tenido demandas. Recuerde, distinguido senador, que yo soy jueza de segundo grado. Correcto. Conozco los recursos del juzgado de trabajo. Y entonces el juez de segundo grado solamente conoce lo que ha sido devuelto, tanto un apelantum cuanto un devoluto, o sea, lo devuelto. Y generalmente lo que ellas piden es derechos adquiridos. Piden derechos adquiridos. A su pago normal. A su pago normal o falta de salario, si no le han pagado su salario. Esos son los casos que han llegado a la corte hasta el momento. Pero todavía una demanda por despido, por un desahucio, por una dimisión, todavía no ha llegado a la corte. O por la realidad de las condiciones de trabajo que viven. Sí, sí, yo entiendo. Y es un asunto cultural que poco a poco la gente va a ir asumiéndolo. Sí, porque además el trabajo doméstico no solamente es propio de hogares quizás económicamente más superiores dentro de la cadena social del país, sino que también se da en niveles de clase media y más bajo la presencia de un personal doméstico que ayude y colabore. Sí, o sea, que sé que es un tema que toma algún tiempo en poder inculcar, pero que tenemos que llegar allí, sí, porque claro. Esas señoras fundamentalmente tienen la necesidad y el derecho de tener igualdad de condiciones de trabajo que cualquiera de nosotros. Sí, por el principio de igualdad. Pero mire, senador, uno de los motivos que dice el convenio es que hay una nueva realidad en la producción y es que la mujer tiene un papel importante en la producción y necesita una ayuda. Pero hay otra parte, que los niños también necesitan cuidado y las personas envejecientes. Eso lo dice el motivo, uno de los motivos del convenio 189. Muchas 183. Gracias. Magistrado Mariano. Aspectos puntuales que usted llevaría a la Suprema Corte de Justicia para lograr mayores avances de ser seleccionada como juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, uno de los aportes que yo pienso que se debe implementar en la Corte Suprema es la agilización de los procesos, pero más que eso, nosotros tenemos que implementar lo que se llama la resolución alterna de conflicto. Recuerde que ya el Consejo, presidido por usted, dictó un reglamento. Por ejemplo, nosotros tenemos una sala de conciliación que tenemos que poner en funcionamiento. Y ese reglamento que aprobaron ustedes tiene que ver con materia penal, disciplinaria, inmobiliaria y laboral. Pero los aspectos puntuales que usted dice, yo creo que hay que modernizar más. Está ahí, estamos en una época de la era digital, tenemos que darle más importancia a esa herramienta, a esa tecnología para eficientizar ese trabajo en la Suprema. Yo creo que por ahí es el asunto, pero usted sabe también que hay un aspecto que necesariamente es normativo. Bueno, podemos pensar que la gente, uno solo habla de que hay que cambiar la ley. No, es que el recurso de casación debiera ser más ligero, como el laboral, que en 5 días se notifica, que no hay la presencia del procurador con un dictamen, que se deposita en la secretaría de la corte donde fue impugnada la sentencia. Es decir, que hay una serie de elementos que debieran ya, a este tiempo, en el siglo XXI,
cambiar ese recurso para poder, porque por mucho que se quiera hacer, la normativa no lo impide. Y ese es el asunto. Pero mi trabajo, como le dije, soy una persona responsable, soy eficiente y tengo un ritmo de trabajo que lo he demostrado en este trayecto de mis 34 años en la labor. Así que no sé si le he respondido correctamente. Gracias, presidente. Nancy, magistrada, dígame. Si me preguntaran cuál es la joya de la corona de los tribunales del país, yo diría los tribunales laborales. Ay, muchísimas gracias. Una razón muy sencilla. Estos tribunales nunca se han visto envueltos en escándalos de corrupción, pero a nivel nacional, estos tribunales rara vez usted encuentra brotes de mora importante. Casi nunca tienen mora. Pero además de eso, son tribunales que, contra lo que se ve afuera, la diferencia normal, natural que existe entre patrón, trabajador, sector, gobierno, hay muchas diferencias, pero eso se ve afuera. Adentro eso no se discute. Antes, en décadas de 70, 80, había una discusión siempre del fuero sindical, sí, pero sí. Ya eso se acabó, esas discusiones. Sí, claro. Ya parece que las crisis de las ideologías se llevaron todas esas discusiones. Ahora usted lo ve discutiendo afuera, pero en los tribunales no están esas discusiones. No. Sin embargo, hay un punto que me gustaría que usted me lo analice, como usted introdujo hace un momento, el tema de, hablemos de reforma, estamos en reforma. Obviamente. Los dos códigos anteriores, se puede decir que son códigos buenos, el código actual y el código del 51, son códigos buenos. Sin embargo, hay aspectos de este código actual que a mí siempre me han preocupado, que es el tema de las ejecuciones de la sentencia. Uh-huh. Esas ejecuciones que al tercer día son, después de tu la notificación, ya se pueden ejecutar, son realmente riesgosas. Un país como esto, donde un departamento, donde un distrito judicial son tan grandes y hay tantos problemas a veces hasta para localizar al gerente que tiene que tomar la decisión de pagar o no, es complicado eso. Y hemos visto en ese punto, no los tribunales ya, pero en el aspecto de ejecución de sentencia, muchos escándalos. Sí. Muchos escándalos que se va a ver obligado en un momento dado a crear la figura del juez de ejecución civil, a ponerle ejecución, porque eso hay un problema serio. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? En el aspecto laboral, déjeme explicarles que sí tenemos un juez de la ejecución. En este caso, en primera instancia, es el presidente del juzgado, donde haya tribunales divididos en sala, como en Santiago y aquí en Santo Domingo y creo que en San Pedro. Y en corte es el presidente. O sea, yo tengo tres funciones como presidenta, ¿verdad? Soy jueza que conozco recursos, soy jueza que conozco los referimientos, y usted sabe que los referimientos es por la urgencia, por eso mismo lo que usted acaba de decir, por las ejecuciones. Entonces, soy jueza de la ejecución de la sentencia. ¿Dónde es que yo he visto los problemas como juez de los referimientos? Lo primero es que cuando al tercer día, como usted dice, por el 539, son ejecutorias. Usted ve, ese es un punto que hay que modificar. Porque yo entiendo, como la doctrina, que ese plazo hay que extenderlo. Pero no solamente eso, el duplo. Nosotros hemos venido flexibilizándolo y el tribunal que dio la primera sentencia fui yo, que una panadería la condenaron a 100,000 y el duplo era 200,000 y 10 trabajadores. Y yo me puse a pensar, 10 trabajadores, uno solo, duplo, cierro la panadería y le puse una fianza. Y eso llegó a la Suprema Corte de Justicia y confirmó y dijo que como juez de los referimientos en virtud de los artículos 667, 668, yo podía hacerlo. Y me confirmaron y no rechazaron el recurso de casación. Entonces, ¿qué pasa con las ejecuciones que usted dice? Cuando yo veo esas ejecuciones, que hay una venta. Mira, yo tuve un caso bien interesante. Fue un trabajador que ganó, era un asunto agrícola, y eran dos fincas. Y embargó todo el ganado que apareció. El ganado, usted sabe que le ponen una estampa. Pues él se llevó la de la finca del condenado y la del otro lado.
y me llega el proceso a mí y la 20 mañana. El caso llegó ayer, así, porque también se fija el referimiento dependiendo de la urgencia. Y yo lo fijé de hora a hora. Cuando llegan las partes, con el fuego que hay en los debates, y la venta al otro día, y hay una medida de por medio, una comunicación de documento que era vital, porque ellos querían tener un listado de decir quién tenía el dueño de la finca, y yo suspendí provisionalmente. Yo no podía permitir un embargo en esas condiciones donde hubiera una venta de un ganado que tal vez no pertenecía a la parte condenada. Es decir, que la impronta del juez, la decisión del juez, tiene que ver mucho con las ejecuciones. Y también el juez da mandato, el juez da señales, porque en Santiago no hay esas cuestiones de esas ejecuciones abusivas, porque es abusar del derecho. Y nuestra legislación tiene sus parámetros para detener los abusos del derecho. Es decir, que eso es lo que pasa. Hace rato que nos pasamos del tiempo. Bueno. Una sola ¿Y los notarios no están abusando? No, ¿en Santiago? No, para ¿ustedes nada. ¿Ustedes lo tienen parado? No. Sí, no tenemos, todavía no he visto un caso de un notario que ha tenido problemas en las ejecuciones. Ah, pues bendito sea. Sí, no tenemos. Magistrada, muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme.